Su Majestad. Disculpe la interrupción. ¿Pasó algo malo? El príncipe Mustafa está enfermo. Dicen que su condición es mala. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tú cuida a nuestro hijo. Entra, Gulag. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se encuentra? Su condición es delicada, sultana. Le aseguro que Efsun hizo todo lo que le dijimos. Su Majestad. Quería saber cómo estaba, Su Alteza. Me preocupa mucho. ¿Está mejor? Ahora está mejor. No se preocupe. El príncipe mejorará y se levantará pronto. Alá mediante. La mediante. Su Alteza es una buena persona. Solo merece cosas buenas. No te preocupes por el Hurrem. El príncipe se recuperará. Quiero que descanses y que permanezcas junto a tu bebé. Sultana, ¿cómo está el príncipe? Adivina, Gulag. Su condición ya no es delicada. ¿Pudiste descifrar qué le pasó? Descifré todo, Sultana. Efsun ejecutó el plan. El príncipe solo comió una cucharada de la comida. Ella no pudo hacer que comiese más. Debes lograr que lo haga otra vez. Lo haré, Sultana. Voy a darle el veneno. Espero que esta vez sí tenga éxito. No. No quiero que amarren a mi hijo a eso. ¿Cómo puede ser? Es pequeño. No lo va a resistir. Estoy segura de eso. Entiendo, Sultana. Pero Yasser Efendi dijo que no existe otra terapia. Sultana, recemos por él y se recuperará. No hay que perder la esperanza. La señorita Nisa es buena con esas cosas. Quizás sirva de algo. ¿Qué están esperando? Denle lo que desee. Tráiganla hoy mismo. Para que salve a mi hijo. Hijo, no llores. Tu madre está aquí. Está bien. Está bien. Su Majestad. ¿A
Hablé con Yasser Efendi. Mañana comenzará la terapia. Antes prefiero morir. Es un bebé. ¿Cómo puede permitir eso? Yo tampoco estoy tranquilo. Pero no tenemos alternativa, Khurram. Suleiman. Esperemos un poco. No nos apresuremos. Quizás se recupere. No lo arrojemos al fuego. A nosotros mismos, por favor. Yo tomé la decisión. Alá lo mantendrá con nosotros. En nombre de Alá. Entonces, ¿qué descubrió? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Está muy mal. El príncipe seguirá sufriendo sin importar lo que haga, sultana. Permanecerá así y sufrirá esta enfermedad por el resto de su vida. Todas las puertas se cierran en la cara de este niño. Pobre este niño. Parece llevar pecados muy graves. Es por eso que sufre tanto dolor. Un niño de esta edad no puede cometer pecados. No son sus pecados, sultana. El príncipe continuará sufriendo porque un miembro de su familia ha pecado. Lo sabía. ¿Ellas te enviaron? ¿La madre sultana? ¿Y Maidebran? ¡Dime quién te envió! Pero solo vine porque usted me necesitaba, sultana. Vete. Llévensela ahora, vamos. ¡Vamos! Amor mío, cariño, no te preocupes. ¿Madre? ¿Qué deseas, Mariam? Y ve que se marchará mañana. Así es. Si me lo permites, quiero ir con ella. Solo iremos y regresaremos. ¿Por qué quieres ir con ella? No lo permitiré. Eres joven para hacer eso. Ve a tu habitación. Estoy muy aburrida. Paso todo el día en el palacio. ¿Qué tiene de malo un cambio de escenario, madre? Y no te preocupes. Bali Bey nos llevará allí y nos cuidará. Ahora entiendo por qué quieres ir allí. ¿Entonces me dejarás ir? ¡Claro que no! Tu hermano está enfermo. ¿Quieres dejarlo irte? Sultana, bienvenida, Ibeke. Justo hablábamos de ti. Vine para despedirme. Mariam, vete ahora. No quiero dejarte, madre. No quiero abandonarla en este momento. Estaré pensando en usted. Ve, Ibeke. Y no mires atrás. Nunca habrá paz en este palacio, ni felicidad. La tristeza y la muerte nos seguirán siempre. Vete. Puedes escapar. Intenta no regresar.
Usted sabe bien que es imposible. Mi destino está claro. Debo vivir aquí. No es así. Haz algo y ve que antes de hundirte, solo estás comprometida ahora. Aún tienes la oportunidad de escapar. Piénsalo bien. ¿Sultana? ¿Qué hace aquí, Ibeke? Me estaba despidiendo de la Sultana Hürrem. Creo que es suficiente. No tenemos tiempo que perder. Debo despedirme. No digas adiós. Que Alá te proteja y te ayude. Amén. Amén. ¿Cómo está el pequeño príncipe? ¿Alá mediante está mejor? Pobrecito. Ese niño paga por un pecado que no cometió. Maidebran. Si así serán las cosas, ten cuidado. Intenta no cometer ningún pecado. Porque tú también tienes un hijo. ¿La señorita Ibeke partió? Partirá pronto, Sultana. Este es el momento. Debemos hacer nuestra jugada. Sabes muy bien qué rumores debes esparcir, Gulag. Claro que sí, Sultana. Pero ¿cómo lo haré? Usted no diga nada. Quiere decírselo al príncipe. Gulag. ¿Acaso no fui clara? Estás aquí y tú esparcirás el rumor. Es cierto que seremos injustos, pero es la única oportunidad que tengo. Cuando salgas, ve a ver a Gulzag y dile todo. Luego ella se lo dirá a Maidebran. Sultana. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Dímelo. Desafortunadamente, la señorita Efsun no podrá completar su misión. Se niega a envenenarlo. No quiere hacerlo. ¿Qué sucede? Efsun. Lo siento, Sultana. Es muy difícil para mí. Es decir... Efsun, ¿por qué no lo hiciste? Dímelo. Quiero saber cuál fue la razón. No tuve oportunidad. No me mientas, Efsun. ¿Te amenazaron? Lo intenté, pero no pude. Discúlpeme, Sultana. Me siento muy avergonzada. Pero no podré hacerlo. ¿Por qué no pudiste? ¿Te enamoraste de Mustafa? Pero qué estúpida eres. Fuiste muy estúpida. Nunca debí haber confiado en ti. Estoy muy cansada. Mi paciencia se acabó. ¿Pensaste en contarle todo a Mustafa? No, Sultana.
Me llevaré su secreto a mi tumba. Nunca la he traicionado, lo sabe muy bien. Si no cumplí con sus expectativas, le aseguro que... es porque no puedo controlarlo. Debe creerme. Bien. Vete, Noura. Hablaremos luego. ¿Qué haremos ahora? No puede hacerlo. Sabía que esto iba a pasar. Debimos apresurarnos. Pero no funcionó. Está enamorada de Mustafa. Eso puede beneficiarnos. Es una gran oportunidad. Quizás se convierta en sultana. Continúa vigilándola. Síguela todo el tiempo. Observa todo lo que haga. ¡Atención! ¡Su Majestad el Sultán Suleimán! Papá, ¿viniste para llevarte a mi hermano? Nunca te llevarás a mi hermano. Yo iré con él. No se preocupen. Su hermano regresará sano y salvo y sin dolor. Lo llevaré para que lo traten. Primero, padre, debes jurarlo. Y luego te lo llevarás. ¿No dejarás que sufra? Selim, no te preocupes por tu hermano. Se recuperará y volverá pronto. ¿Por qué está tan seguro, Su Majestad? ¿Qué tal si no regresa? ¿Qué haremos? Daye. No. No se lo llevarán. Por favor, Suleimán, permita que se quede. Es demasiado joven para soportar esto. Urrem. Debemos hacer lo posible por ayudar a nuestro hijo. Confía en lo que hago. Pronto estará contigo. Se sentirá mucho mejor. Amor mío, mi pequeño bebé. Lo pongo en tus manos, Alá, protégelo. Hurrem, debes ser fuerte. No asustes a tus hijos que están aquí. Esma, lleva a los niños adentro. Quiero quedarme con mi mamá. ¡Atención! ¡Su Majestad el Sultán Suleimán! Su Majestad, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Dónde está ahora? No te preocupes, Hurrem. Tu hijo está bien.
Yasser Efendi dijo que debe permanecer ahí y él pasará la noche con él. Alabado sea Alá. Su Majestad, quiero verlo ahora. Aún no puedes verlo. Deja que descanse, lo verás por la tarde. Hijo mío, mi hermoso bebé, no te preocupes, te recuperarás. Nunca te dejaré. Hurrem, debes descansar. Vuelve a tus aposentos. No. No puedo dejar a mi hijo solo. Por favor, permítame permanecer aquí. ¿Por qué duerme todo el tiempo? ¿Por qué no despierta? Dijo que lo habían curado. Dijo que estaba bien. Sufrió mucho con el procedimiento. Necesita tiempo para despertar. Espero que se recupere. Niños. ¿Está durmiendo? Sí. Estará bien, ¿verdad? ¿Por qué no llora como antes? Extraño su voz. No se preocupen. Estará bien. Su hermano volverá a ser como antes. No respira, madre. ¿Qué sucede? No. No. Amor mío, respira, por favor. Vamos. ¿Por qué no respiras? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayuden a mi hijo! Hurrem. Tranquilos, el niño aún vive. Sea la...